Bienvenidos a Check Engine, yo soy Oscar Herrera y por primera vez aquí en Managua desde hace casi 10 años estamos celebrando un gran premio 4x4 que es parte del campeonato nacional de los 4x4. Pero antes de comenzar este programa les tengo aquí a un muy buen amigo mío del Club de Carazo. Como ustedes saben, yo soy amigo de todos los clubes, entonces él está hoy de cumpleaños y vino a celebrar su cumpleaños aquí a la pista en vez de irse a Corn Island o irse a cualquier lugar. Dice tu esposa que no, yo quiero venir aquí a Managua a celebrar, entonces venite aquí a Managua. ¿Cuál es tu nombre? Presentate con la gente. Buenos días, mi nombre es Donald Mendieta y realmente les agradezco, ¿verdad? Y pues sí, estoy de cumpleaños deseándoles los mejores éxitos a Canal 6, ¿verdad? Y muchas gracias por la oportunidad y a compartir ahora más luego. Allá trajimos unos bocadillos, tenemos un queque y vamos a compartir en familia, que eso es lo que yo quise realmente para mi cumpleaños. Muchas gracias. Bárbaro, entonces ya sabemos, estamos invitados, ahí está la torta del pastel, allá nos espera, así que vos también, el camarógrafo Chepe y Colocho van a estar con nosotros para celebrar ese cumpleaños. Pero bueno, ustedes saben, 10 años han pasado desde la última vez que un campeonato o que un evento 4x4 se realiza en esta pista. ¿Cómo ve usted la pista? ¿Cuál es su apreciación del evento? No, está muy buena ahí, excelente, buen trabajo han hecho los caciques y esperamos que todo marche bien, ¿eh? Bárbaro, y también le deseamos muchísima suerte en la carrera para que pase, porque no, la pista no se ve pegajosa, pero si llueve un poquito, tal vez hay problema. Va a estar bonita la carrera, eso esperamos ahí. ¿Y qué tal me dice usted de los corredores internacionales que vienen? Ah, bonito estuvo, fíjate que nosotros anduvimos esperando a los muchachos que venían de Honduras. Ahí esperamos a don Abraham Nazar y a los otros brothers, vienen como 3 vehículos, nosotros los recibimos en las manos. Y ayer en Ocotal los despedimos de ellos y agarraron para acá Managua. Los otros brothers no los hemos visto, los ticos ahí, pero esperamos platicar con ellos, a ver cómo va la onda ahí. Continuamos con más entrevistas, ya que estoy con otro de los miembros del de Club Carazo 4x4, don Johnny Mendieta, un muy buen amigo de nosotros. Don Johnny, gracias por estar aquí. Y de nuevo, otra vez en Managua, desde hace mucho tiempo no hay una competencia aquí. Pero el motivo por el cual lo entrevisto es porque quiero que me saque de la duda de una cosa. En la TT1 hay vehículos como el de usted, Samuráis, con motores más grandes, y usted que tiene un motor original, a veces le da talla y hasta incluso le llega a ganar. ¿Verdad que esto depende mucho del piloto? Buenos días a todos, ¿verdad? Sí, en cierto modo la habilidad y la destreza de cada piloto, ¿verdad? Y del copiloto, lógicamente, con la preparación técnica en manejo de winch, ¿verdad? Y la conducción en la pista, eso es muy importante, ¿verdad? La coordinación entre piloto y copiloto es muy importante para lograr un puntaje bien alto. Bárbaro, porque yo me he dado cuenta, ya con el tiempo que llevo con ustedes, yendo a giras, yendo a eventos, de que básicamente el Samurai es un vehículo mañoso que requiere de habilidad para conducirlo. Es decir, no importa si tiene el motor original o si le ponen algo diferente. Si el conductor es bueno y lo sabe utilizar, pasa por cualquier parte. Sí, de hecho, el Suzuki Samurai es una de las mejores máquinas para competencia en categorías menores, ¿verdad? En el caso nuestro anda original 100% el motor, no anda modificado, no anda header, no anda bloqueo, no anda modificación en culata, ¿verdad? De hecho anda bien original y pues aprovechamos al máximo la potencia del motorcito, que es un 1300, y usted ve que competimos con motores de 5200 centímetros cúbicos, con motores de 2800 turbodiesel, caso del equipo de Ocotal, digamos, ¿verdad? Pero eso depende realmente de la habilidad y la destreza, el movimiento del vehículo en las curvas y en el barro. Están todos los clubes de Nicaragua prácticamente aquí haciendo presencia en Managua en este gran premio 4x4 que se celebra en esta pista nuevamente después de 10 años prácticamente de no haber actividad en este lugar. Así que continúen con nosotros.
todos y como siempre trayendo un espectáculo de acción y mucha velocidad. Como siempre aquí les presentamos lo más destacado de la séptima fecha de este campeonato. Uno de los atractivos más grandes de este evento fueron los invitados internacionales, que fueron parte de la competencia viniendo de El Salvador, de Honduras y Costa Rica, dándole un plus a este evento. Los ticos no se pudieron aguantar a entrar a la pista, pese a que cuando los entrevistamos dijeron que mirarían a ver qué tal. No se resistieron a competir, y eso que al igual que todos los extranjeros, fueron un espectáculo en cada categoría. El Fanta fue uno de los visitantes de El Salvador que trajo consigo a un piloto femenino que demostró estar más que preparada para estos eventos y dar un espectáculo, así que Jackie Salguero, desde aquí nuestros respetos tras el volante. También a Denis León, mejor conocido en el circuito como El Tigre. Así que este evento tuvo de todo, incluso el Patacross premiado por Casa de las Mangueras, el cual tuvo como ganador a Eduardo González, procedente del club 4x4 de Estelí e hijo del presidente del club de Estelí, Wenceslao González. Aprovechamos para mandar un saludo a Don Almendieta del club Carazo 4x4, que decidió celebrar su cumpleaños con nosotros, y saludamos a su esposa Vera por toda la atención. Se les quiere mucho. Así que disfruten de lo mejor de este evento, porque recuerden que en Chegenjin son las mejores imágenes de la séptima fecha del campeonato 4x4. Two, three.